y podamos ver imágenes como la que acabamos de ver y escuchar Y escuchar. buenas bandas. Y escuchar buenas bandas. Bandas clásicas de Sevilla como la Cruz Roja, que ya estuvo con nosotros su director en aquel programa especial que hicimos en la Candelaria, y en víspera de Semana Santa hemos querido que vuelva a estar con nosotros Ignacio Cansino. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muchas ¿Alguna vez gracias. le han tirado un cubo de agua a la banda? Que yo sepa, no. Y mira que lleva el siglo, ¿eh? ¿Cuándo? Algo habrá pasado también, algo parecido, pero vamos, a buenos recuerdos. Algo parecido Bueno, por ejemplo, una cosa que suele pasar mucho a las bandas, cuando hay los cohetes, en las ferias patronales, muchas veces nos caen claro. los palos de cohetes. Esa es autolesión. Vamos, y hay que tener mucho cuidado, ese tipo de cosas. Vamos, en la romería con los caballos, cuando vamos detrás de los caballos hay de todo, por el suelo y muy cerca de los músicos. O sea que digo que nos ha pasado también un poco de todo, Entonces, ¿no? menos mal que lleva gorra. Claro, Es la única banda de música que lleva gorra. Es de las pocas, sí. Vamos, en Sevilla. De banda de música como tal, creo que sí. La única. Alguna saldrá que se me olvida, pero Sí, bueno, pero creo no, que no. sí. En definitiva, la vida Ah, en el águila. la queda también, El la águila verdad. llevaban, es Cierto, en correcto. definitiva, la vida en la calle tiene estas cosas. Yo tengo que decir que a mí grabando reportajes de fiestas patronales es cuando he tenido los peores percances. Me pisó un mulo en una Claro, ocasión. claro. Estaba entrevistando al hermano mayor de. No, Sí, no, sí. el mulo no se dejaba. Y entonces me adelantó un mulo y Claro. me pisó. ¿Dónde era? Lo voy a decir, en este pueblo que está ya casi llegando a la provincia de Cádiz. No me acuerdo. ¿Eh? No, por la parte de Montellano. Montellano. Y en la provincia de Cádiz, en los sitios donde celebran moros y cristianos, los bandoleros y tal y cual, dispararon al lado mía y el petardazo ese me dejó con la cabeza zumbando un tiempo. Las cosas del directo, claro. Efectivamente. Por eso no, desde entonces no me puedo dedicar a la música, porque no tengo Oído. suficiente oído. Bueno, pero por lo menos te queda oído suficiente para escuchar el disco digital que ha lanzado la banda de la Cruz Roja. Cuéntanos qué Estamos de es enhorabuena, ¿eh? Alma. Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido una grata, vamos, todas las expectativas se están cumpliendo. Fue una apuesta muy personal a la hora de hacer un disco totalmente digital y grabándola con nuestros propios medios de edición y producción. Entonces, bueno, pues queríamos rescatar un poquito, bueno, el título Alma, no sé si lo. Un poquito, lo que es una mezcla junto con la nueva banda de la Cruz Roja, ¿no? La banda nueva del siglo XXI. Metemos temas clásicos como nuestros Pasos los Campanilleros, que no puede faltar en el alma de la Cruz Roja, y además de una serie de marchas, de composiciones de los últimos años de autores de gran prestigio que han ido acompañando a nuestras hermandades. Son nada menos que 9 marchas que vosotros habéis grabado por primera vez en la historia para este disco. Claro, ten en cuenta que en los últimos años pues, está apareciendo muchísimas nuevas composiciones, es verdad que con diferentes niveles de calidad, pero bueno, la verdad es que tenemos la suerte, al menos la selección de las marchas han sido totalmente por parte de lo que es la parte de la banda de la Cruz Roja, entonces claro, hemos seleccionado marchas de una gran calidad con autores de renombre que están dando. No solo eso, sino que también no nos ceñimos solamente a la ciudad de Sevilla y a su Semana Santa, estamos abriendo un poco lo que es el cerco a marchas de calidad de otras provincias de Andalucía y Sevilla como referente del mundo musical en Andalucía, creemos que también tenemos esa obligación moral de dar a conocer otro tipo de composiciones. ¿Se venden discos de marchas de Semana Santa? No, ya desde la crisis de finales de los 90, principios de los 2000, el disco tiene poco. Yo me acuerdo que las bandas de primer nivel pasaron de pagarte un disco de 1 millón de pesetas de la época de finales de los 90 a la discográfica no darte nada de dinero a tener que pagar. En los últimos años teníamos que pagar porque, claro, el disco no se vendía. ¿Y por qué está el músico ahí? Quiero decir, porque profesionalmente, económicamente no es rentable para una persona dedicar tanto tiempo para algo. Exacto. Bueno.
Vamos, os voy a pedir que hablemos sin pelos en la lengua. Sí, sí, sí. Cuando termina la Semana Santa, ¿un músico cuánto ingresa en su cuenta corriente? Pues depende. Pues yo me imagino que habrá bandas que ingresen desde diferentes tipos de agrupaciones musicales, ¿no? Desde nada, desde todo lo que aporta la banda es para instrumental, para uniforme, hasta 300 euros, hasta alguna que pueden llegar perfectamente a lo mejor a 1.200, 1.300 euros. ¿Los que más? Los que más, las bandas top, ¿vale? Y las bandas top cuando toca 10 procesiones en Semana Santa, incluyendo toda la Cuaresma. O sea, ese dinero no es dinero, ni mucho menos. Pero bueno, yo creo que la gran mayoría de las bandas cofrades de Sevilla, bueno, las que tocamos más de 8 y 9 cofradías en Semana Santa, somos... posiblemente haya muchos profesionales dentro de la banda de música, con nuestros trabajos aparte, pero luego es por amor al arte, que es lo que posiblemente es como en Cádiz, a lo mejor el tema de la chirigota y el tema del carnaval, ¿no? Ese pique sano que tenemos, esas ganas de siempre de mejorar, posiblemente hace que la Semana Santa de Sevilla, en cuestión de música, sea un referente a nivel cofrade. Qué bueno, me ha gustado también esa comparación, ese por amor al arte, ¿no? Y ese gusanillo cofradiero que tenemos todos ganas y el salir a tocar. Perdona que te corte. El otro día hablando con un político del tema de la financiación de las bandas, del dinero de las bandas, los locales, le comentaba, digo, más quisiera muchas capitales de provincia en España tener las bandas de música que tiene la Semana Santa de Sevilla. Bandas municipales estoy hablando, ¿eh? Afortunadamente nuestra banda municipal de Sevilla es una formación de primerísimo nivel, pero otras capitales de provincia no tienen el nivel, entonces no sabemos posiblemente lo que tenemos a la hora de ponerlo en valor. O sea, muchas bandas municipales de pueblo no le llegan a los... De pueblo no, de capitales de provincia. De capitales de provincia no le llegan no llegan al nivel de bandas de música que tenemos aquí. Y recordemos que una banda municipal... Sí, no siempre, es verdad que están... El concepto de banda municipal de funcionariado aquí lo hay en las grandes capitales de bueno, España. Aquí en Sevilla, en Huelva... Valencia... Sí, todas las que estáis hablando son de funcionarios. Hay otras, es verdad, que no tanto. Hay algunas que son semiprofesionales... Vamos a explicarlo, es que son músicos de bandas municipales donde tienen un sueldo de funcionario. Un sueldo de funcionario o en otras capitales de provincia, no voy a decir el nombre, una beca. Entonces hay muchos estudiantes metidos, estudiantes de grado superior. Pero que repito que muchas capitales de provincia, y no de primerísimo nivel, pero sí de renombre, pueden que no tengan el nivel. Aquí hay muchos niveles en música. Muchísimo. ¿Y a nivel compositivo actualmente? ¿Compositores de buenas marchas actualmente? Yo creo que para la Semana Santa de Sevilla los mejores componen, sin ningún tipo de duda. Somos el referente cofrade a nivel nacional. Sin ningún tipo de duda. El compositor necesita... Si hacemos un concierto de banda, ¿la gente va a ir a escuchar? ¿A qué te refieres? Si hacemos un concierto... ¿La gente va a pagar su entrada para ir al concierto? ¿Lo apaga? ¿Se gasta el dinero para ir a un concierto de marchas procesionales? Posiblemente, si el sitio que esté es un sitio bien habilitado, con un buen marketing, que es fundamental, yo estoy seguro que sí. ¿Y el elenco de bandas que tocan sea uno de primer nivel? Estoy seguro que sí. ¿Y lo de sacar un disco digital? ¿Qué es? ¿Para satisfacción propia? O propia me refiero de la banda, ¿no? Tiene varios objetivos. El primero, por supuesto, es una banda que se dedica todo el año a hacer su música, necesita productos, ¿vale? Y un producto es un disco grabado. El disco grabado se queda ahí, se consigue que quede registrado un buen repertorio y luego la satisfacción personal del que está haciendo, por amor al arte, la mayoría de los eventos en el año. Y luego también un objetivo de difusión al gran público. Posiblemente este disco lo escuchen muchas más personas que si nosotros hacemos un concierto, que interpretamos una marcha y se queda ahí. Es también ese sentido, el de divulgación, que muchas veces las bandas de música necesitamos no olvidar ese objetivo. Tanto por una de recuperación histórica, que en los últimos discos de la banda La Cruz Roja hemos tenido 2 o 3 discos de recuperación histórica, como ahora de divulgación de las nuevas marchas que se están componiendo. Dos citas que no quiero que se nos olviden en lo que nos queda de Cuaresma y la Semana Santa. Lo primero, este viernes tenéis un concierto muy especial, benéfico, en La Candelaria. Hermandad de La Candelaria, así es.
Cuéntanos. De... Pues nada, pues lo tenemos el viernes, ¿vale? También se va a estrenar una nueva marcha de un joven compositor de La Flor de San Nicolás. Vamos a interpretar tanto composiciones de la propia hermandad como de otro tipo de... ajenas a la hermandad. Eso por un lado, y nada, y a favor de humanitariamente con el tema de Ucrania, que la banda estamos muy concienciados, y por supuesto las hermandades. Ese va a ser el gran evento. Y el segundo, ¿cuál estás pensando? Que yo tengo ya tres o cuatro. Ya en Semana Santa, el Lunes Santo, os estrenáis detrás del palio de la Virgen del Rocío y lo vais a hacer en un sitio que para la banda tiene un recuerdo muy especial. ¿Se os va a remover un pellizquito cuando volváis a salir desde el Santuario de los Gitanos? Pues mira, pues yo creo que el 80% de la gente de la banda actual creo que no ha vivido la etapa de los Gitanos. Porque, claro, hace ya, no me acuerdo, casi 13 o 14 años. Entonces, las bandas se van remodelando. Tenemos una gran cantidad de chavales jóvenes, que es el soporte, el grueso social de la banda. Pero bueno, los que vivimos esa etapa y esa historia de la banda, pues lo vamos a recordar con mucha nostalgia y con mucho cariño. Hasta ahí se va a llegar, no más. Y un repaso breve. ¿Cómo será vuestra Semana Santa? ¿Cuál es el orden? Pues nuestra Semana Santa es agobiante en el buen sentido de la palabra. Pero enumerando. Para el que quiera buscaros y os escuche. Nuestra Semana Santa no empieza el Viernes de Dolores, empieza el Jueves de Pasión, con el pregón de la Candelaria del Costalero, ¿vale? Ahí directamente ya empieza nuestro campanazo. Nos metemos el Viernes de Dolores en San Juan de Alfarache, en la Hermandad de los Ángeles. Sábado de Pasión, en La Milagrosa. Domingo de Ramos, San Roque, Lunes Santo, Redención, no es este año, Martes Santo, Candelaria, Miércoles San Bernardo, Jueves Montesión. Nos vamos a la madrugada de nuestro padre, de Padre Jesús, de la Algaba, directamente. Luego casi empalmamos con un par de horitas para descansar poco más con la Hermandad de la Soledad, de Alcalá del Río, tanto por la tarde, allí nos quedamos a cenar, como por la madrugada. El sábado santo descansamos, es el único día que descansamos, y el domingo de resurrección por la mañana, ¿resucitáis? Castilla de la Cuesta, y por la tarde la concesión de la hermandad de la calle Rea, en Castilla de la Cuesta. Para que vea la trayectoria de un músico. Tiene más que del recorrido este que hemos hecho de palabras. Yo cuando hablo con... Yo tengo, de mi etapa de alumno del conservatorio, yo lo hice en Badajoz, pues tengo muchos amigos de Cáceres, de Toledo, de Madrid. ¿Cómo aguantáis? ¿Cómo aguantáis? Digo, es todo... poco, es todo concentración, la risa, las bromas, lo que te gusta, lo que te llevas preparando todo el año para eso. Y yo siempre me va a la cabeza a los cornetas, los labios sangrando, las contracturas, totalmente. Los niveles humanos no tienen, no sabemos el límite de la capacidad humana. Eso se llama masoquismo. Totalmente. O hartible. Amor al arte. O amor al arte, llámalo como tú quieras. Amor. Nos gusta, es más, y tenemos una concentración previa que dura meses. Cuando termina Navidad, ya la mente del músico se enfoca en esto. ¿Y hay postpartido? Quiero decir, cuando ya os recogéis, tenéis el momento de... Hay algunos de la banda, yo ya no, que se van a ver cofradías. ¿Cómo? Eso es real. Nosotros hemos terminado una madrugada, y había dos horas que de diferencia y se ve entrar a la Macarena, a la Esperanza Triana. Habría que verlo. Vaya tela como toca. Oh, sí. Qué mal ha sonado. ¿Haya desafinado? Intento que no. Porque los piques, tanto que habláis del pique sano, el pique sano, a mí eso me parece un... Mira. Vamos a colorear un poquito. Mira, porque pique hay de verdad. Hay pique de verdad y a veces que es insano, y lo digo abiertamente. Y eso, siempre va a haber pique y siempre es bueno que lo haya, ¿vale? Pero bueno, pero tener siempre la honestidad para reconocer y para no echar por tierra el trabajo de los demás. Lo veo fundamental. Y creo que los directores tenemos mucha labor en ese aspecto. A mí me gustaría una cosa, me gustaría a mí menos. Me gusta mucho, Ignacio, me gusta mucho cuando hay compañeros del gremio que hablan bien de uno. Me gusta mucho, evidentemente. Y yo, si el de al lado lo hace muy bien, pues también hay que apostar por él y hay que ayudarlo y hay que... En fin. Por ejemplo, Pasión de Linares, que es una banda que está como muy de moda, ¿no? Sí. ¿Cómo suena Pasión de Linares? Yo he dicho que tenemos mucho que ver también y tenemos mucho que aprender fuera de la provincia de Sevilla, abiertamente lo digo. Y el ombliguismo que tenemos en Sevilla hay que aprender de todo. Ahora, antes te lo he dicho con el disco. El repertorio, oye, hay grandes composiciones en Córdoba, hay grandes composiciones en Málaga.
Hay autores de Granada que lo tocan las bandas de Granada que aquí no se tocan. Tenemos que aprender de todo. Y siendo la primera Semana Santa del mundo, posiblemente en arte cofrade, tenemos que no solamente mirar a nuestro ombligo, tenemos que aprender de todo. Sabiendo que somos los mejores, pero con la humildad de seguir aprendiendo constantemente. Y lo dice alguien de una banda de la reputación. De muchísimos quilates. Y de muchísimos quilates. Con esto no quiero parecer que doy lecciones morales a nadie. Dios me libre de dar lecciones morales. Pero que tenemos que aprender de todo. De verdad, nadie tiene la verdad absoluta. Nadie la tiene. Y la humildad es un plus que muchas veces también se nos olvida. Oye, el otro día puse un tuit, Ignacio, que dije, la marcha de la Semana Santa es la madrugada. ¿Para ti cuál es? Pues mira, yo creo que cada uno tiene que tener su banda sonora, ¿no?, de la vida, ¿no? ¿Y de qué depende? Pues de sus emociones, de su vivencia. Sí, pero ¿cuál es la marcha? Yo me quedo, y además te digo por qué, porque eso es como la infancia, ¿no? Que la infancia nos marca mucho, ¿verdad?, nuestra personalidad. Yo me quedo con 6 o 7 años, mis padres llevándome a la alfalfa y viendo a la Cruz Roja pasar con campanillero. Y yo, mamá, yo quiero tocar en esta banda, con 6 o 7 años. Yo quiero tocar, yo era muy chico, posible. Yo quiero tocar. Eso me embelesó ese momento. Es verdad que es una marcha también que... Esos finales de los 80 de costero a costero que iban, que era una hoy en día sería poco factible, ¿no?, esa estética. Pero a mí eso me embelesó, y quién me iba a decir que iba a estar yo dirigiendo la banda de la Cruz Roja 20 años después. Yo tengo una anécdota, Ignacio, que cuentas eso, que también más o menos con la misma edad. A mí, con 6, 7 años, pues lo típico, que te da mucho pudor, incluso miedo, lo de pedir un caramelo a los claro. nazarenos, ¿no? Pues mi tía me cogió, me llevó a ver, yo no sé cómo me llevó mi tía, pobrecita mía, que vive en Pino Montano, me llevó a ver Santa Genoveva, al tiro de línea, la otra punta, para que me diera un caramelo, y desde entonces, cada vez que veo el tiro de línea... Ahí lo tienes, en tu corazón. Pues está ahí. Claro. Está ahí. Claro. Ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Tenemos que repetir y hablar más. Se olvida uno de que están las cámaras incluso. Está bien eso. Sí, sí. Un placer, Ignacio. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.